las figuras más conocidas, como son los cuadrados mágicos. Bueno, data una historia incluso de cuadrados mágicos, pero nos interesa, chicos, aplicar a lo que viene a ser la solución de problemas que tiene que ver con ese tema. ¿Qué es un cuadrado mágico? Bueno, son cuadrículas cuadradas que cumplen su suma de filas, columnas y secundarias, siempre la misma, ¿no? ¿Sí? Buenos días, Coto, buenos días. Bien, entonces, muchachos, vamos entonces a desarrollar el tema de cuadrados mágicos. Dentro de lo que vamos a ver, un pequeño resumen, simplemente un mapa conceptual de cuadrados mágicos. Algunos métodos para rellenar cuadrados mágicos, aunque son de menor relevancia que las propiedades de los cuadrados mágicos, que sí nos interesan, porque con esto podemos resolver todo tipo de preguntas de cuadrados mágicos. Los métodos solamente son para casos particulares. Que lo voy a mencionar de repente los más conocidos, los más usuales, porque hay una variedad de métodos, ¿no? Y luego ya entraremos a resolver problemas. Aunque conforme vamos explicando las propiedades, vamos a ir con los problemas. Las propiedades, muchachos, tenemos para cuadrados mágicos generales, o sea, para cualquier tipo de cuadrados mágicos de 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas, etc. ¿No? Y veremos también las propiedades específicas para los que son más usuales, las de orden 3 y las de orden 4. Orden significa número de filas, ¿no? Veamos a ver lo que les había mencionado ya respecto a los que son cuadrados mágicos. Como les decía, son distribuciones numéricas en una cuadrícula cuadrada, ¿no? Es decir, el número de filas y el número de columnas son iguales, pero que cumplen la condición que la suma de cada fila, columna y diagonal es siempre la misma, ¿no? A dicha suma se le conoce como constante mágica y se va a representar con una S. Pero si en lugar de la suma constante, ese producto se va a llamar cuadrado mágico multiplicativo, siendo los primeros, ¿no? Como dice aquí, los cuadrados mágicos aditivos. Cuando no te dicen qué tipo de cuadrado mágico es entre aditivo y multiplicativo, siempre se va a conocer el aditivo. Para que sea multiplicativo te lo tienen que decir, ¿no? El cuadrado mágico aditivo es, digamos, el primitivo, el cuadrado mágico original, ¿no? El que inició de repente toda la historia que tiene que ver en los cuadrados mágicos, que según relatan, es una historia que se conoce, bueno, 2000 años antes de Cristo, dice, sobre un diluvio, el diluvio universal, ¿no? Que hubo solamente que en China, debido a que es otra cultura, encontraron un cierto rey, según es una leyenda, que se encontró un cuadrado mágico del caparazón de una tortuga, en la cual, al descifrarlo, ¿no? Digamos, terminó ese diluvio. Y por eso que también a los cuadrados mágicos le dan ciertos poderes mágicos, por eso que tiene el nombre de mágico. En la Edad Media lo utilizaban como talismanes los monjes de la Edad Media. Pero bueno, a nosotros nos interesan más que todas las aplicaciones en los problemas. Pero primero vamos a ver algunos cuadrados mágicos para que se suelan, digamos, familiarizar con de qué estamos hablando. Es el CMA es un cuadrado mágico aditivo y el CMM, cuadrado mágico multiplicativo. Cuando hablo de orden, acá lo he notado, orden es el número de filas. Este es un cuadrado mágico de orden 3 porque tiene 3 filas, 3 columnas obviamente porque es cuadrado. Y esto es un cuadrado mágico de orden 4, de orden 3 y de orden 4, ¿no? Cuadrado mágico aditivo y estos últimos son cuadrados mágicos multiplicativos. Ahora, se tiene, digamos, vamos a decir, la costumbre de trabajar o considerar solamente cuadrados mágicos con números consecutivos, mas no es así. Los cuadrados mágicos, muchachos, pueden ver, como observan en la primera figura, números primos. No necesariamente tienen que ser consecutivos, ¿no? A la segunda también no son consecutivos, ¿correcto? Bien, así que quítense la cabeza que los cuadrados mágicos solamente tienen que ser consecutivos, no. Ahora, es más, la única definición de cuadrados mágicos, muchachos, es lo que acabamos de mencionar arriba. Los cuadrados mágicos, sus números pueden ser negativos, pueden ser decimales, pueden ser fracciones, ¿correcto? Entonces, bien. Claro, en los exámenes dicen, muchachos, ya vino varias veces a partir del 2018 uno, cuadrados mágicos, y mucho antes incluso ya vino también. Pero son preguntas, como le digo, si ustedes dominan, las propiedades son bastante sencillísimas, ¿no? Bastante, ¿no? Como dice,
te demorías más tiempo de repente en hacer cualquier otra pregunta y los cuadrados mágicos se lo ven al ojo. Vamos a ver entonces de qué, pues como le decía, chicos, este cuadrado mágico de orden 3, la suma de cada fila es 177, cada columna suma 177, ¿correcto? El examen de emisión hasta la fecha ha venido de orden 3 y de orden 4, creo que una vez, pero mayormente de orden 3, ¿correcto? De 3x3 viene el examen de emisión, es, digamos, el que más ha venido. Ahora, este cuadrado mágico aditivo también, la suma de cada fila es 242, cada columna también 242, y sus diagonales también suman 242. Este cuadrado mágico, muchachos, el orden, claro, el orden acá abajo dice es el número de filas, y por ser cuadrado es el número de columnas también, ¿correcto? Bien, entonces, así es, Juan. Le decía, a ver, este cuadrado mágico, también conocido como cuadrado mágico invertido o no, inverso, la característica que tiene este cuadro mágico es, también le dicen extraordinario, es que si las cifras las intercambias en cada número, en vez de 96 pone 69, en vez de 64, 46, y así con todos, sigue siendo cuadrado mágico y con la misma constante mágica, ¿no? En este caso, el multiplicativo, el producto de cada fila, de cada columna y cada diagonal es 216. A la constante mágica, el multiplicativo se va a representar con P, el aditivo con S, por suma y producto, ¿no? Este es un cuadrado mágico multiplicativo de 4 filas, por eso dice orden 4, 4 columnas, sigue siendo orden 4 porque es cuadrado, donde su producto de cada fila, cada columna y cada diagonal es 5040. ¿No? Por eso, bueno, le sigue llamar mágico por esas, vamos a decir, características particulares, ¿no?, de estas figuras, que en realidad son distribuciones numéricas. Bien, entonces, muchachos, empecemos con los métodos. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo podemos rellenar, como le decía, los métodos? Simplemente por cultura general, para que tengan en cuenta, de repente en algunos casos, si vean algún texto, algún libro, y vean el método que algunos aplican para poder rellenar cuadrados mágicos, sobre todo cuando son consecutivos. Empezamos con la de orden 3. Ubicar los números del 1 al 9 en este cuadrado mágico. 9 números, 9 casillas. Eso indica que debes colocar uno en cada casilla, ¿no? Entonces, muchachos, el método más usual, más conocido, como la escalerita, ¿no?, o método también de Lubrea, hay el método indio, método de Brachet, etc. Este método de escalerita o de Brachet, que fue un gran matemático, chicos, consiste en lo siguiente. Vas a colocar primero en cada lado una ampliación, ¿no?, como un pedestal en cada lado, colocando en la parte intermedia una casilla, ¿no? Vamos a decir, de tal forma que se forme escaleritas en diagonal. Y empezando en esta casilla, siguiendo esa dirección, vas a colocar en forma consecutiva los números empezando con el 1. ¿Correcto? Empiezas con el 1 aquí, luego el 2, 3 y sigues la línea otra vez por acá, 4, 5, 6, otra vez por empiezo por acá, 7, 8, 9. ¿Correcto? Bien, pueden notar, muchachos, que hay números que han quedado afuera del cuadrado, pero tiene que estar adentro. Los que han quedado afuera, ¿no?, se están aquí cambiando de color a color rojo. Pero esto lo voy a colocar adentro. ¿De qué manera? El 1 va hacia el otro lado en la casilla libre y el 9 hacia el otro lado también a la casilla libre. Es como si se intercambiara, ¿no es cierto? El 1 con el 9 y el 3 con el 7. De esa forma. Igual el 3 y el 7 va hacia arriba, ¿no? Bueno, eso, como digo, de método simplemente por cultura, porque es un caso particular. Aunque en el de 3x3 hay 8 cuadrados distintos por las posiciones que hay, que son rotaciones de esto, ¿no?, o también son simetrías respecto a la diagonal o a la vertical o a la horizontal, ¿no?, que son 8 formas. Pero en realidad es el mismo. Es el mismo, solamente que son simétricos los demás. Ahora, si te das cuenta, otra forma, le decía hace un momento, aquí en el método, es en diagonal este sentido, pero también puede haberlo hecho de repente, muchachos, con la diagonal hacia abajo, ¿no?, y colocar 1, 2, 3 y así otra vez, 4, 5, 6 y así otra vez, y te va a dar también un cuadrado mágico. Ahí ya tienes dos cuadrados mágicos con distintas posiciones. O puedes hacer acá también, ¿no?, por aquí o por acá.
O sea, por cada uno te va a dar un cuadrado mágico. Por eso que total son 8. ¿Sabes? Por eso que total son 8. Bien. Bueno, pero como le decía, el método sirve para lo que son números consecutivos y progresiones aritméticas. ¿No? Otra vez, de repente, para que recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego se va cambiando, ¿no? Hacia el otro lado. El 1 con el 9, se intercambia, obviamente, en la parte que corresponda a los caseros dentro del cuadrado mágico. Y se puede notar que la constante mágica es 15. Ahora, para uno de orden 4, también el método es sencillo. Por ejemplo, colocar el número 16, que es bastante conocido también, muchachos, conocido como el método del aspa. Vas a colocar ahora en cada fila, ¿correcto? Los números en forma consecutiva. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así. 13, 14, 15 y 16. En ese orden, ¿no? De esta manera. Bien, pero todavía no es un cuadrado mágico. Chicos, lo que vas a hacer ahora, lo siguiente. Los números que quedan en la parte intermedia de cada lado, ¿no? De los lados externos, las líneas externas, cada lado. Por ejemplo, el 2, 3, 14, 15, 5, 9, 8, 12. Bien, chicos, por esto se le llama el método del aspa, porque el 2 se intercambia con el 15 y el 3 con el 14 en aspa. Igual, el 5 con el 12 y el 9 con el 8. De esta manera, ¿no? 15 con 2, 14 con 3. De la misma forma, 12 con 5 y 9 con 8, ¿no? En diagonal. Ahora sí, ya es un cuadrado mágico. Cada fila, cada columna y cada diagonal es 34. Bien, esos son dos de los métodos conocidos para rellenar cuadrados mágicos de forma particular, ¿no? Con números consecutivos o que estén en progresión aritmética. Siempre en ese orden, ¿correcto? Bien, pero a nosotros nos interesa más que todo, muchachos, dominar las propiedades. Porque las propiedades, bueno, son mucho más efectivas que los cuadrados mágicos, que los métodos para rellenar. Veamos, claro que también a veces sirven esos métodos, ¿no? Sobre todo en el de 3x3, que son 8, pero girados de distinta forma nada más. Ahora, empecemos con la primera propiedad, que tiene que ver con lo que me han preguntado hace un momento, cómo se halla la suma total y el producto total. Obviamente, sumando y multiplicando. A ver, después les voy a colgar el PDF, ¿eh? El PDF se va a colgar luego. Si quieren tomarle foto, ¿no? Van a rellenar su celular, porque luego el PDF va a estar ahí. No, yo lo colgué ya. El colgarse es inmediato. La semana pasada lo colgué inmediato, nada más. Mientras están dando el examen, lo cuelgo. La clase anterior yo lo colgué. Lo que se mueve es los. Lo saben porque no me permitían, pero ahora sí, creo que me permite. Bien, entonces, muchachos, a ver, para orden N. ¿Qué significa N? Orden, dijimos, número de filas. N filas, N columnas. ¿Correcto? Bien, primero. Primera propiedad, la constante mágica en el aditivo, chicos, se calcula como la suma de todos los números entre n. O sea, si tú conoces los números que vas a colocar, si tú conoces los números que vas a colocar, ¿correcto? Sumas todos los números o los divides entre n, te da la constante mágica. ¿Correcto? Bien, por ejemplo, en el caso del anterior, íbamos a colocar del 1 al 9. Del 1 al 9. En el cuadrado mágico de 3x3, si tú sumas 1 más 2 más 3 hasta 9, que es 9 por 10 sobre 2, ¿no? Que es 45, lo divide entre 3 porque son 3 filas y te da 15. Y vimos que en el caso anterior la constante mágica era 15, ¿o no? ¿Correcto? Es lo que vimos hace un momentito. En el caso anterior, la constante mágica aditivo era 15. ¿Correcto? Bien, aquí es lo que se aplica a eso. ¿Entienden esto, no? En el caso de multiplicativo, en el caso de multiplicativo, chicos, es la raíz de índice n, ¿no? Este es el índice,
raíz enésima del producto de todos. O sea, si tú conoces todos los números, basta que multipliques y luego le saques raíz n, según la cantidad de filas que tenga. Si son tres filas, raíz cúbica. Si son cuatro filas, raíz cuarta. ¿Está bien? ¿Entienden eso, no? Bien. Exacto. Lo sumas y lo divides entre el número de filas y es aditivo. Y en multiplicativo, multiplicas y le sacas raíz enésima, en este caso, del el n entre el número de filas, el índice va a ser el número de filas, del producto de todos. Bien, vamos a mostrar el primero, por ejemplo. Ya vimos anteriormente lo que eran figuras mágicas, así que recordando un poco para hacer la demostración, ya dijimos S significa constante mágica, cuadrado mágico aditivo, y P significa constante mágica en el cuadrado mágico multiplicativo. En el aditivo, ¿cuál es la definición de cuadrado mágico? La suma de cada fila, columna y diagonal es la misma. Y en el multiplicativo, el producto de cada fila, columna y diagonal es el mismo. ¿Correcto? Ah, un método para multiplicar. Utiliza tu calculadora, pues. ¿Quieres un método para multiplicar? ¿Cómo has visto un método para multiplicar? Ay, sí, están troleando, creo, ¿no? Porque multiplicar, chicos, es cuestiones que lo aprenden en primaria. O pregúntale a tu hermanito menor que está en primaria y te va a dar la respuesta, si no quieres multiplicar tú. Bien, a ver, sigamos. A ver, chicos, vamos a demostrar entonces la primera propiedad, la del cuadrado mágico aditivo. A ver, le decía, la suma, chicos, la suma de cada fila es la constante mágica. Por lo tanto, es la constante mágica. Vamos a sumar. Bien. S. Esta suma también es S. Por definición, esta suma de la tercera fila también es S. Y así, todas las filas suman S. Imaginemos que acá hay N filas. N filas. Cada fila suma S. Pero te das cuenta que cuando sumo todas las filas, estoy tomando a todos. ¿Correcto? Todas las filas suman S más S más S más S, N veces S. Pero esos son todos, pues. Así que si yo sumo todas las filas, estoy sumando a todos. Recuerda la propiedad asociativa de la suma. ¿Correcto? Si lo sumo en grupos, pero al final sumo todos, es la suma de todos. Sería S más S más S, N veces NS. El N pasa a dividir, sería la suma de todos entre N. ¿Correcto? Esa es lo que dice la primera propiedad. ¿Correcto? A ver, una aplicación. Vamos a ver un problemita. El 1, problema 1 y problema 2. Que salen al ojo. Dice ubicar todos los números del 0 al 8 en cada recuadro de la figura mostrada, de tal manera que la suma de las columnas, de las filas y diagonales siempre sumen lo mismo. ¿Cuál es dicha suma? ¿Correcto? A ver, chicos, como dijimos hace un momento, la constante mágica es lo que me están preguntando. Y esa constante mágica es la suma de todos entre n. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Bueno, puedes aplicar el método también. ¿Correcto? Puedes aplicar el método. Bien. O muchachos, si no, sumar. A ver, suma todos. Sería 0 más 1 hasta 8. Entre 3. Ahora, Juan, que estaba preguntando un método. Para ciertas sumas, sí, hay, ya lo hemos visto en la clase anterior, ya. ¿Correcto? Hay ciertas sumas que los puedes sumar de manera, como dice, aplicando la fórmula que vimos en la clase anterior, que la deducimos también, ¿no? Esta suma de 0 al 8 es como sumar del 1 al 8, porque el 0 no cuenta en la suma. Y 1 más 2 más 3 hasta 8, ¿correcto? ¿No? Juan que estaba preguntando, esa suma es 8 por 9 sobre 2. ¿Correcto? Entre 3. Y eso sale 12. 36 entre 3, 12. ¿Correcto? Bien, esa es la respuesta. Bien, como ven, muchachos, no hemos colocado ningún número y ya tenemos la respuesta.
No hace falta que lo coloques. ¿Está bien? Bien, a ver, pregunta 2. Dice, en la siguiente tabla, distribuir los números 2, 4, 8, 16 y así hasta 2 a la 16, tal que el producto de los números ubicados en cada fila con una diagonal sea el mismo. Ahí es la suma de las cifras de la raíz de índice 7 del producto. ¿Cuánto es? Muy bien, 4, correcto. Ah, chicos, recordando hace un momento lo que hemos visto. En el caso de multiplicativo, la constante mágica se representa con P y se calcula como la raíz del número de filas del producto de todos. Claro, es como si acá multiplicaras el por el por el por el P, el por el por el por el P, el por el por el por el P y así. Todas las filas, su producto es P. Si tú multiplicas todas las filas, sería P por P por P n veces. P elevado a la n igual al producto de todos. El n pasa como raíz y tienes esto. ¿Está bien? Es lo mismo. ¿Está bien? Bien, y eso ahora hay que aplicar en el problema 2. ¿Está bien? Muy bien, ya he visto que le sacaron algunos. Entonces, hay muchachos. Puedes observar que los números 2, 4, 8, 16 son potencias de 2, ¿no? 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8 y así, hasta 2 a la 16. Son 16 números, 16 casillas. Y lo que hemos dicho en su momento, la constante mágica es la raíz donde el índice es el número de filas. ¿Cuántas filas hay acá? 4. Sería raíz cuarta del producto de todos, o sea, así. ¿Correcto? ¿Entendieron hasta ahí? Chicos, ¿entendieron esto? Y alguno ya sacó la respuesta. Muy bien, Yadira, bien, José. Bien, chicos, cuando tú tienes ahora producto de bases iguales, ¿qué hace con los exponentes? Muy bien, Joel. ¿Qué hace con los exponentes cuando es producto de bases iguales? Se suma. Entonces voy a colocar raíz cuarta de 2 elevado a la 1 más 2 más 3 hasta 16. Y esta suma, otra vez, es un caso particular, una suma conocida, una suma notable, ¿no? Que es 16 por 17 sobre 2. Sería raíz cuarta de 2 elevado a esto, que es 136, sacándole cuarta 2 a la 34. ¿Correcto? Bien, esta es la constante mágica, ¿no? Pero a nosotros nos piden hallar la suma de cifras de la raíz de índice del producto, o sea, de la constante mágica. Correcto, de ese producto de cada fila. Chicos, hay que sacarle raíz de índice 17. Ya, esto es lo que piden. Simplificando, 2 al cuadrado. ¿Y 2 al cuadrado cuánto es? 4. Y la suma de cifras de 4, 4, pues. ¿Entendieron ahora sí? ¿Entendieron, no? Bien, regresamos a nuestras propiedades. Segunda propiedad. Atentos acá. ¿Qué es esta propiedad de repente más antigua que se usaba en los cuadrados mágicos? Antes de conocer las otras propiedades, se aplicaba mucho esto, porque repito, cuadrados mágicos, chicos, es un tema que a partir del 2018 viene con más frecuencia. No, antes ha venido, pero con menos frecuencia, ¿no? Y antes del 2000 ni siquiera, bueno, como decir, nunca vino. Antes del año 2000 nunca vino. Luego del 2000, creo que al 2018 han venido una, o si me equivoco, máximo dos. Pero del 2018 a la fecha ya han venido varias. Es más, en el último examen de admisión vino. Cuadrado mágico. Así que bueno, chicos, sigamos. A ver, atento con esta propiedad. Dice, cada par de líneas, fila, columna y diagonal que comparten una casilla cumple que la suma de los números en las otras casillas en cada línea es igual. En el caso del cuadrado mágico multiplicativo, ya no es la suma, obviamente, porque es multiplicativo, va a ser el producto. Ojo, este cada par de líneas, ¿qué significa par? Dos, pues. Dos líneas que compartan una casilla, se va a cumplir que la suma de los números de las otras casillas en cada línea va a ser igual. A ver, para visualizarlo mejor. Fíjense este cuadrado. Esta fila y esta columna comparten esta casilla.
Ahí está. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Que la suma de estos dos y la suma de estos dos van a ser iguales. ¿Correcto? Es como si hiciera lo siguiente. A ver, vamos a colocar por un momento. A ver, vamos a decirle A, B y C. Y esto X y esto Y. Por definición del cuadrado mágico, esto es A más B más X, es la constante mágica. Pero la constante mágica, que estoy viendo acá, no era X, sino C. Esto es C, A más B más C. Y en la columna C más X más Y. Ambos son constantes mágicas, por lo tanto son iguales. ¿Y qué pasa con el C? Se va. Por eso le decía, la suma de A con B y de X más Y, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿Correcto? Iguales. ¿Está bien? Bien. Acá está A más B y X más Y. Bien. Vamos a visualizarlo entonces de esta forma. La suma de estos dos y la suma de estos dos van a ser iguales. ¿Correcto? Puede ser también, muchachos, esto es, vamos a decir, fila columna. Puede ser columna diagonal, esta columna y esta diagonal. La suma de estos dos y la suma de estos dos van a ser iguales. Estos dos suman igual a estos dos. ¿Correcto? Por acá también, ¿no? Puede ser, muchachos, diagonal y fila. La suma de estos dos y la suma de estos dos van a ser iguales. ¿Correcto? Ahora, no solamente tiene que estar en un costado, puede ser en el medio también. Lo único es que las líneas se crucen nada más. Las filas y las columnas se crucen y compartan una casilla. ¿Correcto? Pero puede cruzarse en cualquier lado, en cualquier punto, en cualquier casilla se pueden cruzar. Ahora, y no solamente, muchachos, cumple para orden 3. Hemos dicho que esto es general para orden n. Por ejemplo, en una de orden 4, ¿no? Podemos tomar, a ver, esta columna y esta fila. La suma de estos tres y la suma de estos tres de la fila van a ser iguales. Esos tres suman igual a estos tres. ¿Correcto? Bien, o puede ser, muchachos, vamos a decir, una columna y diagonal. Comparten esa casilla. Basta que se crucen. Nada más. La suma de los tres de la diagonal y la suma de los tres de la otra diagonal, perdón, de la columna, van a ser iguales. Ahí está. Estos tres de celeste suman igual que los tres de rosado. Y lo mismo, muchachos, si es que fuera fila con diagonal. La suma de los tres de la fila van a ser igual a la suma de los tres de la diagonal. Suman igual. En el multiplicativo, en vez de la suma, va a ser el producto, nada más. ¿Correcto? Por ejemplo, ahí, muchachos, vamos con la pregunta 3. Quedaría que Jefferson ya le salió. A Michelle también. Y a José también. Muy bien. Dice, un cuadrado mágico tiene la propiedad de que la suma de los tres bien lacha de los tres números en cada fila, columna y diagonal, es la misma. En el lugar de X, en el cuadrado mágico mostrado en la figura. Chicos, este problema es demasiado simple. Simplísimo. A ver, ¿por qué basta que te des cuenta? Pues eso, pero ahora, ¿qué método aplico? ¿Alguno va a querer rellenar? No hace falta que rellenes. Acá no conoces qué números vas a poner. Así que tengo que pensar en la otra propiedad. Yo puedo observar, muchachos, que este X pertenece a esta fila, ¿correcto? Y si lo cruzo con esta otra, voy a ver que esta casilla, que estaba en blanco, comparten tanto la fila como la columna. Así que estos dos deben sumar igual que estos dos. X más 15 igual a 17 más 3. Al ojo equivale 5. Muy bien, se acabó el problema. 5. ¿Entendieron eso? Sí. Bien, a ver, vamos con la pregunta 4. Una ahora de orden 4.
El gráfico dice representa un cuadrado mágico aditivo de orden 4. Calcula el valor de A más B menos C. A ver, vamos a golpear por aquel cuadrado. ¿Correcto? Primero, muchachos, esta fila y esta columna que estoy ahí indicando comparten esta casilla. Eso significa que la suma de estos tres en la fila y la suma de estos tres en la columna tienen que ser iguales. X más 7 más X menos 1 igual a 6 más 5 más 15. 2X más 6, reduciendo, igual a 26. El 6 pasa a restar, el 2 a dividir, X vale 10. Bien, con el X10 reemplazamos y colocamos el cuadrado por acá. Ya están los números que he reemplazado, ¿no? El 10 y el 9, porque es X menos 1. Ahora, me voy a fijar en esta diagonal y en esta fila. ¿Por qué en la diagonal? Porque fíjense, no pierdan de vista lo que te están pidiendo. A más B menos C. Y en esta diagonal yo tengo el A más B. Y el C está en la otra fila, que comparten esa casilla. De tal forma, cuando yo planteo que la suma de estos tres igual a la suma de estos tres, tendremos lo siguiente. 6 más A más B igual a 6 más 7 más 9. El C pasa a restar y tenemos lo que nos están pidiendo. Y el 6 pasa al otro lado a restar también. Sería A más B menos C. 7 más 9, 16, menos el 6, 10. Esa es la respuesta. 10. Muy bien. Se acabó. Eso era todo el problema. ¿Entendido, chicos? Eso solamente con las propiedades generales. Ahora vamos con propiedades específicas para orden 3. Vamos con la primera propiedad. La primera propiedad tiene que ver con la casilla que ve en el centro, a la cual le he llamado C. La propiedad es la siguiente, chicos. En el cuadrado mágico aditivo, la constante mágica es la tercera parte de, perdón, la casilla central es la tercera parte de la constante mágica. O la constante mágica, el triple de la casilla central también. Por ejemplo, aquí, a ver. La constante mágica es 177. Sumas cada fila, cada columna y cada igual, te va a salir 177. Si tú esta constante lo divides entre 3, te sale 59. ¿Correcto? Eso, muchachos, es esta propiedad. ¿Correcto? Este es aditivo. Bien. En el caso de multiplicativo, vamos a colocarlo por ahí, la casilla central es la raíz cúbica de la constante mágica que representamos con P, el producto de cada fila, de cada columna y cada diagonal. Por ejemplo, aquí, a ver, la constante mágica es 216. Si tú multiplicas cada fila, cada columna y cada diagonal, te va a salir eso. Pero si a esta constante mágica, como le saco raíz cúbica, como dice acá, raíz cúbica, me sale 6. Y ese está en el centro. ¿Está bien? Bien, ese muchacho entonces es la propiedad tanto del aditivo como multiplicativo. A ver, demostremos la primera propiedad. Demostremos formalmente, me refiero, ¿no? Siempre es bueno tratar de demostrar porque ayuda, chicos, a razonar. Claro, si de repente ya pasó, pero ya sé esa propiedad, no necesito memorizarla, no me lo memorizo nada más. Sí, practícala, ¿no? Pero por ahí de repente, muchachos, alguien te pide que lo demuestres, ¿no? Y a veces demostrando nos ayuda a tener más recursos de repente para otros problemas. Le decía, voy a demostrar la primera, ¿no? La casilla central, chicos, a ver, ese, ¿no? Pero voy a tomar la diagonal. La diagonal suma S. Porque todas las diagonales suman igual que las filas, igual que la columna. Pero esta suma la voy a escribir acá. No, este puede ser un X, un Y, sino que para hacer más visual lo he puesto así. Pero son números distintos, obviamente, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Luego, la otra diagonal también suma S.
porque cada diagonal suma lo mismo. ¿Está bien? Y bueno, esta fila también suma S. ¿Correcto? También suma S. Y lo vamos a colocar por acá. Ahora, chicos, date cuenta de algo. Si tú sumas miembro a miembro, ¿no?, estas tres ecuaciones, vas a observar todo lo que habías colocado aquí, ¿no? Las dos, la diagonal, la otra diagonal y la fila. Pero tú puedes observar que al sumar esta columna es la constante mágica, esta otra columna es la constante mágica. Entonces, cuando yo sume miembro a miembro, aquí va a ser S, acá va a ser 3C, acá va a ser S y acá va a ser 3S. ¿Qué lo he colocado ahí? S más S, que es 2S, ¿correcto? Pasa a restar a 3S. Y acá me queda 3C igual a S. Que es también otra forma de ver la propiedad. La constante mágica es el triple de la casilla central. O si prefieres, el 3 pasa a dividir la casilla central, la tercera parte de la constante mágica. Es lo que hemos dicho acá. ¿Correcto? A ver, veamos, por ejemplo, una aplicación de esta en el problema. Vamos a ver aquí el problema. Problema 5. ¿Cómo sale, muchachos? He visto que algunos lo han sacado ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jefferson. Bien, Michael. Bien, Lasha. A ver, como pueden ver, muchachos, yo tengo aquí la casilla central. Y si tengo la casilla central, ya tengo la constante mágica. ¿Correcto? Como es un cuadrado mágico aditivo, ¿no?, la suma, decimos que la casilla central, que es 38, es la tercera parte de la constante mágica, que donde la constante mágica es 114. Pero la constante mágica es la suma de cada fila, de cada columna y cada diagonal. Y yo tengo que esta fila es la constante mágica, la suma. Entonces voy a colocar 48 más X más 63, 114. 48 más 63 es 111. Pasa a restar 3. Y se acabó. Esa es la respuesta. 3. ¿Correcto? ¿Entendieron eso, muchachos? ¿Entendieron? Sí, bien. Vamos ahora con la segunda propiedad del orden 3. Bien atento con esta, que es también una de las más usuales también para los cuadrados mágicos de orden 3. ¿Y qué tiene que ver con tres configuraciones básicas? Las líneas que pasan por el centro, sean verticales o horizontales. Las líneas que son las diagonales, tanto diagonal, digamos, principal o secundaria, ¿correcto? Que pasan por el centro también. En realidad son líneas que pasan por el centro. Y la configuración triangular de los números de esta manera. ABX y todas sus rotaciones, como has podido ver. Puede haber sido acá ABX o ABX cualquiera, pero que sea en forma triangular. ¿Correcto? Dos casillas, ¿correcto? Con la casilla opuesta. ¿Está bien? Vamos a resaltarlo aquí. Líneas que pasan por el centro y esta configuración. Y todas sus rotaciones. Según el cuadrado mágico aditivo, que la suma del A y el B es el doble del que está en el centro. Y el doble, bueno, del X en otras palabras, porque en esta configuración este no está en el centro. Solamente en el centro cuando pasan las líneas por el centro. Por ejemplo, vamos a ver acá un cuadrado mágico aditivo. A ver, muchachos. Si tú sumas 113 y 5, ¿no?, pasan por el centro. ¿Correcto? Esta línea pasa por el centro. La suma del IEL es el doble de este número. Claro, porque 113 más 5 es 118, que es el doble de 59.
el doble de 59, 118. ¿Correcto? Y así. Puede ser también la línea horizontal, porque hemos dicho las rotaciones también cumplen. ¿Saben? 89 más 29, 118, que es el doble del central. O puede ser, muchachos, las diagonales. 71 más 47, 118. El doble de 59. 17 más 101, 118. El doble de 59. O también el triangulito. Puede ser, muchachos, el triángulo. Por ejemplo, así. Estos dos con el opuesto. 5 más 29 es 34. El doble de 17. ¿Correcto? El doble de 17. O de repente, muchachos, este otro. 81 más 5, 94. El doble de 47. Y así. Todas las rotaciones. En el caso del multiplicativo, chicos, lo único que vas a cambiar es, en vez de A más B, es A por B. Y en vez de X más X, es X por X, o sea, X cuadrado. ¿Correcto? Bien, pueden notar, si quieres, en el multiplicativo. A ver, 1 por 36, 36, el cuadrado de 6. 4 por 9, 36, el cuadrado de 6. 18 por 2, el cuadrado de 6. 12 por 3, el cuadrado de 6. O el triángulo también. Por ejemplo, este triángulo, 1 por 4, 4, cuadrado de 2. O, vamos a decir, a ver, este, 4 por 36, 144, cuadrado de 12. Y así, todas las rotaciones también cumplen. Muy bien, pueden comprobarlo. Vamos a decir entonces, pero ojo, que lo compruebe no significa que lo esté demostrando. Una demostración formal, vamos a demostrar la tercera, por ejemplo, en el aditivo. O sea, esto, demostrarlo aquí. Y hacemos lo siguiente, a ver, nuestro cuadrado de 3 por 3, porque es una propiedad de orden 3, ¿correcto? Esta fila inferior suma S, ¿no? El X está acá, ahí está el X. Bien, la diagonal, voy a colocarlo primero aquí, suma S, para formar ecuaciones. La diagonal suma también S, lo ponemos por acá. Bien, chicos, hasta ahí, bueno, pero ¿cómo relaciona ahora con el A y el B? Ahí está, lo que hemos colocado es esta diagonal y esta fila, pero el A y el B están acá. ¿Cómo hago para que aparezca el A y el B? Bueno, hay dos formas, ¿no? Como esta columna suma S, esa también suma S, el más el es S menos A. Este amarillo más este es S menos B. Y lo puedo reemplazar para sumarme un miembro. O también puede ser que si yo quiero que aparezca el A y el B en una ecuación, puedo colocar A más B igual a A más B. Bueno, eso nadie lo discute. Todo número es igual a sí mismo. ¿Para qué? Para que ahora aparezca la columna, ¿no? Y pueda sumar miembro a miembro. Si tú sumas a esta columna, L más L más L es S. L más L más L es S. Acá tengo 2X, acá 2S y A más B. Así que sumamos S más S más 2X más 2S más A más B. S más S, 2S, se va a simplificar con el 2S y queda solamente que 2X es igual a A más B. Ahí está, es la propiedad que estamos demostrando. A ver, apliquemos eso en la pregunta, bueno, hicimos la 5, esta la podemos aplicar en la 6. Ahí está. Pregunta 6. Bien. Muy bien, José Eduardo. Muy bien, Jefferson. Bien. Sigamos. No sé si significa, Juan, que no entiendes o que sí entiendes.
Coloquemos por acá la figurita. ¿No? A ver, chicos. Primero empezamos con la propiedad del triángulo. Justamente con el 11 y el 5 que están acá en esta diagonal truncada, también se le llama. ¿No? Fíjense, con el opuesto. Ya hemos dicho que si no te dicen qué tipo de cuadrado mágico, siempre se toma como aditivo. ¿Correcto? Y hemos dicho que la propiedad es la suma de él más él, el doble de él. 11 más 5 es 16. 16 es el doble de 8, así que este es 8. También puedes decir, profesor, entonces está la semisuma. También, si quieres colocarlo de esa forma. ¿Correcto? Bien, ahora fíjate en esta fila, en esta diagonal. 8 más 26 es el doble de central. 8 más 26 es 34. 34 es el doble de qué número? Ah, de 17. Ahí está. Muy bien, Josué. Fíjense, ya tengo dos sombrías. Me falta este nada más. Ahora, si bien es cierto, podría hacerlo con las propiedades que hemos hablado hace un momentito. Pero también puedo hacerlo con la primera propiedad que hicimos. Las generales. Las que comparten una casilla. Esta diagonal y esta fila comparten esta casilla. Así que la suma de estos dos, 11 y 26, que es 37, debe ser igual a la suma de 17 con este número que nos falta conocer. ¿17 con qué número suma 37? Con 20. Y se acabó. Solamente tiene que saber sumar. Chicos, nos piden a ver M menos P. El M es 17. El P es 8. 17 menos 8, 9. Y más C que vale 20. 9 más 20, 29. ¿Entendieron esto, chicos? Fácil, ¿no? Bien. Más fácil que... Bueno, sigamos. Bien, hasta ahí las propiedades de orden 3. Como ven, chicos, son pocas propiedades nada más y fácil de utilizarlas. Vamos ahora con las de orden 4. Fíjense, tiene que ver con tres configuraciones también. Esta que son los extremos, los vértices. Esta que son los centrales. Y la que son la parte intermedia de lados opuestos. Tanto las horizontales como verticales. ¿No? De lados opuestos. Pueden ser estos dos también. ¿Qué se cumple? En el aditivo se cumple que la suma de estos cuatro números es la constante mágica. ¿Correcto? Bien, lo que vimos por ejemplo, a ver... Este es un aditivo. Suma 16 más 5 más 4 más 9. ¿Correcto? A 16 más 4, 20. 9 más 5. 9 más 5 es 14. Y 20 más 14, 34. Esa es la constante mágica. 34. ¿Está bien? Bien. ¿Entendieron eso, no? Los centrales también suman 34. Fíjense, 13 más 8 más 1 más 12. Suman 34. ¿Correcto? Bien. Bien, Ángel. Estás volando, creo, ¿no? 12 más 8, 20. 13 más 1, 14. 34. Esta es la propiedad. Y los que están en la parte intermedia de lados opuestos, como 2 y 11, 7 y 14, suman 34. O la parte vertical... 3 más 6 y 10 y 15 son 34. Ah, ok. 34. Bien, entonces muchachos, esa propiedad, bueno, se aplica fácilmente en algunas, porque hay problemas en la que si tú tratas de colocar los números y ni siquiera conoces qué números son, no puedes aplicar métodos ahí. Cuando no conoces los números, no puedes aplicar métodos. Simplemente las propiedades. ¿Correcto? Bien, ahora, hay una propiedad que... En un libro de, vamos a decir, conocido, un libro conocido, aplican la llamada culebrita. Le ponen incluso, lo han puesto una vez en la presa en Marcos incluso, que dicen que si tomo los números así en zigzag, como culebrita, también da la constante mágica. A ver. Si yo digo 11 más 13, 24, 24, ¿no? Más 1, 25, más 7, 32, no sale 34.
Ojo, esa propiedad, muchachos, no es correcta, es falsa. Solamente cumple en algunos casos. Esa culebrita está mal. ¿Correcto? No sale. Bien, entonces muchachos, estas sí son demostrables. Por eso es que, bueno, no colocan la demostración. No sé si no la saben. Pero bueno, chicos, esa propiedad no. Estas sí son demostrables. Bien, veamos entonces. Y en el multiplicativo, lo único que vas a cambiar es la suma por el producto. Y la constante mágica ya no es S, sino P. ¿Correcto? Bien, a ver, demostremos ahí, muchachos, esta. La tercera. No, la primera nomás. En el aditivo. Bien, atentos acá. A ver, yo sé que las esquinas son A, B, C y D, pero voy a tomar la primera fila, el A y el B, y estas dos que no sabemos, que lo voy a representar de esta forma, y lo vamos a colocar por acá. Esta suma es la constante mágica. Ahora, la fila inferior, correcto, también es la constante mágica. Bien, y una vez, las diagonales, correcto, también es la constante mágica. ¿Sabéis? La otra diagonal también es la constante mágica. Bien, solamente estamos demostrando esta propiedad. Y las demostraciones son similares. Es lo que hicimos prácticamente en la clase pasada, ¿no? De plantear ecuaciones y tratar de resolverlas. Chicos, si tú sumas miembro a miembro, te vas a dar cuenta que aparecen justamente lo que hemos utilizado aquí. Esta columna suma S, esta columna suma S. Así que al sumar miembro a miembro, fíjense, esto es S y esto es S. De esta forma que cuando yo sume todo miembro a miembro, tengo A más A, 2A. B más B, 2B. C más C, 2C. D más D, 2D. O sea, voy a colocar, recuerda que la suma es asociativa, dos veces, ¿correcto? Ah, esto de acá me olvidaba, es 4S. Dos veces A más B más C más D, ¿correcto? Más S, que es 2S, igual a 4S. El 2S pasa a restar y luego le saco mitad y me queda justamente demostrado la propiedad que acabamos de mencionar. ¿Correcto? Esta es la demostración. Bien, apliquemos a ver. Vamos a ver en la pregunta 7. Esa ya sale al ojo ya. Muy bien. Chicos, es más, lo hemos hecho también rellenando. Hemos hallado la constante mágica, ¿no? Ya la conocen también al ojo, ¿no? Si ustedes saben, se acuerdan de lo que hicimos al inicio con el método para rellenar. Aquí estaba, ¿no? De 9 al 16, la constante mágica era 34. Si que lo podían haber hecho así. Si no, bueno, lo hacemos de esta otra manera. Como yo conozco los números que voy a colocar, chicos, ¿no? Puedo hallar la constante mágica. ¿Por qué? Porque ya sabemos por la propiedad anterior que hemos mencionado que la suma de las esquinas es la constante mágica. Así que si hubiera ido a la constante mágica, el problema se ha resuelto ya. Pero la constante mágica, les acabo de decir, que es la suma de todos los números entre el número de filas. 1 más 2 entre 4. Chicos, y tú sabes que esta suma es 16 por 17 sobre 2 entre 4, que sería 136 entre 4, 34. Y se acabó. Y no hemos colocado ningún número. La constante mágica es 34. Y las esquinas suman igual. Bien, la D. ¿Correcto? Bien. Puedo ver también la pregunta 8. Dice, en el gráfico se muestra un cuadrado mágico aditivo de orden 4.
Si la suma de los números ubicados en los casilleros sombreados excede en 8 a la constante mágica, calcule el valor de X. A ver, chicos, ¿qué me dice de la suma de los casilleros sombreados? Acá resaltemos. La suma ubicados en los casilleros sombreados excede en 8 a la constante mágica. Muy bien, Jefferson. Chicos, el hecho que exceda en 8 significa que es mayor en 8, pues. Correcto. Es mayor en 8 que la constante mágica. Es 8 más que la constante mágica. ¿Está bien? Es lo que está diciendo acá. La suma de los casilleros sombreados es 8 más que la constante mágica. Excede en 8 la constante mágica. ¿Correcto? Bien, pero también sabemos que la constante mágica se representa con S y este que está en el centro, por la propiedad que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Que era con los que están en los extremos, con los del centro y con los intermedios de los lados opuestos, este son los que están en la parte del centro. También es S. Eso quiere decir que los sombreados son S más X. S más X son los sombreados. Igual, la constante mágica es S y más 8, que es el 8 que está aquí. ¿Qué pasa con el S? Chao. ¿Cuánto vale X? 8. Se acabó el problema. Acá no puedo aplicar métodos para rellenar porque no sé qué números son que voy a colocar. ¿Saben? Así que no te queda otra que aplicar esas propiedades. La respuesta entonces sería 8. ¿Entendieron eso, no? Bien, vamos ahora con la siguiente propiedad. Segunda propiedad para orden 4. Tiene que ver, muchachos, esto, ojo, que no lo van a encontrar así en un libro. Lo van a encontrar si es que tienen Matemática Recreativa de Edward Lucas, que son 4 tomos, y del año 1872. Ahí, y en otro libro más que está en inglés, obviamente. La vez pasada, estudiando un poco de cuadrado mágico, se encontró en un libro en internet de 800 páginas, todo dedicado a cuadrados mágicos, puro cuadrados mágicos. Pero había unas propiedades alucinantes, ¿no? Bravas. Así que, pero en el examen de admisión, chicos, es lo elemental. Vamos con las propiedades que les mencioné, que se refieren a estas configuraciones, a los, vamos a decir, a las líneas externas o los lados de la cuadrícula, ¿no? Los lados. Pero de uno se toman los extremos y de la otra los del medio. Y todas sus rotaciones, ¿ah? Las rotaciones también cumplen. Son dos líneas. Líneas, a ver muchachos, las líneas extremas. No sé por qué no me salió la línea acá. Creo que algo me pasó. Pero la línea que está aquí con la línea de acá, las líneas externas. También ocurre con las líneas intermedias. ¿Correcto? Las líneas intermedias. Bien, y también muchachos con las diagonales. ¿Qué ocurre? Que de una de esas líneas toma los extremos y de la otra toma los del medio. Ah, también, ¿no? A ver, sí. Parece su carabina. Bueno, a ver, chicos, la suma de A y B y de C y D son iguales. ¿Correcto? Aquí también, de esta línea, las dos intermedias, uno toma los extremos y la otra del medio. Las sumas son iguales. Por ejemplo, podemos ver, a ver, para que se puedan dar cuenta, aquí. Vamos a utilizar esa propiedad. Por ejemplo, la primera. Pues pueden ser también las líneas verticales, ¿sabes? Las extremas, externas. Si de acá yo tomo las del medio, en el otro debo tomar los extremos. Y sus sumas son iguales. 3 más 6, 9. 5 más 4, 9. ¿Saben? Eso es lo que me está diciendo esa propiedad. O puede ser, muchachos, a ver, las intermedias. Puede ser las horizontales o también las verticales, ¿no? Las intermedias, por ejemplo. Ya, agarremos la vertical, por ejemplo. Si de esta tomo los extremos, de la otra tomo las del medio. 2 más 7, 9, y 8 más 1, 9. ¿Correcto?
Es lo que me está diciendo aquí. O también podemos tomar, ¿no?, las diagonales. A ver, las dos diagonales, digamos, esta diagonal y esta diagonal. De uno tomo los extremos y de la otra los del medio. Por ejemplo, si de esta tomo los del medio, esta los extremos. Y la suma, 12 más 8, 20, 16 más 4, 20, son iguales. ¿Saben? Es lo que dice esta propiedad. ¿Correcto? En el caso de multiplicativo, lo único que vas a cambiar es el producto. Y lo compruebas si quieres para cada uno, ¿no? Igual que hicimos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, a ver, 1 por 14, 14. Y 2 por 7, 14, ¿no? O 28 por 3, 84. Y 21 por 4, 84. Y así, las diagonales también, ¿no? 6 por 3, 18. Y 1 por 18, 18. Cumple. ¿Correcto? Bien, pero el hecho que cumpla no significa que sea para todos. Hay que demostrarlo formalmente. Bien, por acá colocamos a ver, vamos a demostrar una, porque las demostraciones son similares, ¿eh? Son similares. Ahora, yo puedo ver, voy a demostrar la tercera. ¿Correcto? La tercera, en el aditivo. Para eso, muchachos, voy a tomar esta diagonal que suma S. Este es A y B, porque acá lo dice A y B. ¿Correcto? Y estos dos que no lo conozco, si quieres puedes colocar letras también, M y N. Igual te va a salir. Entonces colocamos por este lado. Esta es la constante mágica. Por otro lado, por la propiedad, los del centro también son la constante mágica. Por la propiedad que hemos visto acá, esto. Estos del centro son la constante mágica. Estas propiedades se demuestran con esta de acá. Fácilmente se demuestran con esta. ¿Correcto? Entonces, muchachos, esto es S también. Vamos a colocar C más D más los dos amaritos igual a S. ¿Correcto? Ahora, ya no voy a sumar, sino voy a restar miembro a miembro. Restamos A menos C. Esto se va con él se va con él, B menos D y S menos S es cero. Estamos restando miembro a miembro. Los negativos los paso al otro lado y queda A más B y C y D se pasan con signo positivo, que es justamente lo que está ahí. ¿Saben? Ahora, ojo chicos, les decía, estos cumplen con las rotaciones también, tanto horizontales como verticales. Acá estaban las líneas que les decía. ¿Saben? Repito, verticales. Esto también verticales, horizontales, los verticales, horizontales y acá las dos diagonales. ¿Está bien? Bien, por ejemplo, a ver, vamos a ver una pregunta, aplicación. La pregunta 9. La 10, 11 y todas las demás ya. Porque hasta ahí terminaron nuestras propiedades. Muy bien, muy bien. La 30, la pregunta 9, 38, correcto. Vamos a colocar por aquí. Dice, en el siguiente cuadrado mágico, donde la suma de los números de cada columna, fila diagonal, es siempre la misma. Hay la suma de los números de una de las diagonales. Ajá. Chicos, sabemos que la diagonal es la constante mágica. O sea, me están pidiendo la constante mágica. Pero a ver, si yo observo estas dos filas intermedias, hemos dicho que si uno agarro los extremos, de otro agarro los del medio, y las sumas tienen que ser iguales. A ver, ¿cuánto suma 10 más 13? 23. Ahora, 12, ¿con qué número suma 23? Con 11. Así que este número es 11. Ahí está. Y como pueden ver, ya tengo toda la columna completa. Y por definición, la columna suma la constante mágica. Así que la constante mágica es 4 más 7 más 11 más 16. 38. Pero a mí me piden las diagonales. Pero hemos dicho que la diagonal también es la constante mágica. Y se acabó. Esa es la respuesta. 38. Pregunta 10. Ya podemos hacer cualquier pregunta. Pregunta 10 dice, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, 36.
¿Cómo hay muchachos? Acá no me dicen qué números voy a colocar. Aunque por eso puedo, parece del 1 al 16. Podría ser, por ahí intuyes, no podría ligarte, pero no me dicen qué números son. Así que no podía aventurarme yo, ¿ah? No podía aventurarme. Podía ser que sí, podía ser que no. Quizás sí, ¿no? Pero bueno, chicos, no hace falta de conocer los números para poder hallar lo que nos pide. Porque fácilmente te das cuenta que estas dos líneas internas, si yo agarro estas dos y estas dos del medio, las dos externas de una y los del medio del otro, ¿saben? Chicos, 2 más 14, eso es 16. 10, ¿con qué número suma 16? 10, ¿con qué número suma 16? Con 6. Así que este numerito debe ser 6. Ahora, he dejado la línea ahí porque ya tendría la constante mágica. Toda esta columna ya está completa. La constante mágica va a ser 3 más 10 más 6 más 15, que es 34. Así que la constante mágica es 34. Pero, profesor, a nosotros nos piden los números que están en los caseros no sombreados. Perdón, en los caseros sombreados. Muy bien, Juan. Y tú te das cuenta que los que están sombreados más los no sombreados son todos. Todos los que no están sombreados más los que están sombreados son todos. ¿Y por qué pone 4S? Porque todos, chicos, cada fila suma. Las cuatro filas van a ser 4S, pues. Todos. La suma de todos. 4S. Bien, y ya sé que los no sombreados, ya profesor, ¿cuánto suman los no sombreados? Bueno, eso sí tiene que sumarlo. A ver, acá tenemos 16 más 3 más 2, 21. Ojo, estamos hallando los no sombreados. 21, 10 más 8, 18. 9 más 7, 16. 16 más 12, 28. 4 más 15, 20, 19. 19 más 14, 33. Suma. ¿Cuánto suma todo esto? 20 o 2, 10. 100. Muy bien, muy bien. Entonces, muchachos, esa suma, que lo puedes haber hecho hasta mentalmente, es 100. Y como el S vale 34, esto es 4 veces S, 136. Y esto es lo que me piden. 100, ¿con qué número suma 136? 36. Pero como dije, por ahí de repente alguno les ha ligado. Sí, porque como la constante mágica es 34, ¿no? De repente con el método pueden haberlo utilizado también, ¿no? Muy bien, pero como ven, no hacía falta. Sigamos. Pregunta 11. Pregunta 11. Dice, también lo pueden hacer rellenando. Hay problemas que se pueden hacer rellenando, sobre todo cuando se conocen los números. Pero ojo, ¿dónde está? En este caso sí se podía rellenar, completar rellenando. ¿Por qué? Porque como las filas ya suman 34, te falta ver cuánto suma todo esto para que sea 34, lo puedes hallar. ¿Cuánto deben sumar estos dos para que sea 34? Pues, o acá, puedes hallar cada uno incluso. Y luego sumarlo y te va a salir 36. ¿Correcto? ¿Está bien? Así que es otra forma de hacerlo. También está bien, José. También está bien. Lo pueden haber completado rellenando. ¿Por qué? Porque ya conoces la suma. Ya conoces y te falta un casillero en cada uno, ¿no? Acá falta uno y se puede hallar. Y luego sumas. Claro que te demorarías de repente un poquito más al sumar, pero bueno, igual sale, ¿no? Igual sale. Bien, vamos con la 11, les decía. Muy bien, ¿quieren resolverlo? Bien, inténtalo, a ver. Aunque esto lo mandé también en el archivo, lo tienen ustedes de repente descargado.
¿Cuánto sale? Muy bien, Jefferson. Bien, Lasha. Dice, ahora es un cuadrado mágico multiplicativo. El producto de los números de cada fila, columna o diagonal es siempre la misma. En el siguiente cuadrado mágico multiplicativo de números enteros hay el valor de x más y más z. Muy bien, muy bien. Ahí está, x más y más z. Lo podemos hallar. A ver, recuerden que es multiplicativo, ya no es la suma, sino el producto. Fíjate en las líneas externas. ¿Está bien? Esas dos líneas externas. A ver, estos dos que están en los extremos, 9 y menos 1, su producto debe ser igual a las dos del intermedio. ¿No? 9 por menos 1 es menos 9. Menos 3, ¿por qué número te da menos 9? Chicos, menos 3, ¿por qué número te da menos 9? Por 3. Así que esto vale 3. Muy bien, José. Muy bien. José también. Muy bien, Lasha. Ahora, sigamos. Fíjense ahora las dos verticales. El producto de estos dos y el producto de los dos del medio de la otra línea tienen que ser iguales. 9 por menos 5, menos 45. Menos 15, ¿por qué número me da menos 45? Menos 15, muy bien, José, por 3 también. 3, ¿correcto? Ahora me fijo en las dos diagonales. ¿Correcto? Estos dos extremos, su producto es igual a las dos del medio de la otra diagonal. Menos 5 por menos 1 es 5. ¿Y 5 por qué número, muchacho, me da 5? Obvio, ¿no? 5, ¿por qué número me da 5? Por 1, pues. Y se acabó. Te piden la suma. 3 más 1 más 3. 7. Eso es todo. También, como ya puedes conocer la constante mágica, puedes hallarlo también de otras maneras, ¿no? Los extremos, puedes hallar este, y así, puedes completar también. Porque acá no me dice qué números son. Con la propiedad se puede completar. Y la constante mágica, obviamente que ya la tienes, porque tiene la columna completa. Se puede completar, pero no necesito completarlo. Solamente me piden la suma de los sombreados. Sigamos. Pregunta 12. ¿Qué salió? A 12. A ver, intente. Bien, Juan. Bien, nos vamos a ver. Vamos a colocar la figurita por este lado. Dice, con los números 1 y 16 se forma el siguiente cuadrado mágico. A ver, chicos, también puedes explicar el método de relleno, ¿no? Y por ahí, de repente, muchachos, te aliga. Pero, ojo, como digo, del 1 al 16 hay 800 maneras de colocar los números de distinta forma. Pero si aplican el método, le va a dar uno de esos casos, ¿no? Muy bien, Fabiola. Bien. A ver, pero no hace falta. A ver, chicos, yo ya tengo acá la constante mágica, porque la columna acá está completa. Si sumas, la constante mágica es 34. Además, también lo podía sacar con la suma de todos entre 4. Igual, pero acá ya está completa. Cada columna, cada fila, cada diagonal suma lo mismo. Entonces, la constante mágica es 34. La diagonal también debe sumar 34. 13 más 7, 20 más 10, 30. ¿Cuánto vale J? 4. Muy bien, Michelle, bien, Fabiola. J vale 4. Ahora, esta fila, la inferior, suma 34. Pero como el J vale 4, 4 más 14 es 18. Eso quiere decir que el H más G debe ser 16.
porque diciembre 18 es 34. ¿Correcto? Bien, ahora, pero también, muchachos, observo que la diagonal también suma 34, porque es la constante mágica. ¿Está bien? 11 más 6, 17. Eso quiere decir que el A más el G también es 17, para que todo sume 34. ¿Correcto hasta ahí? Bien, sigamos. Ahora, chicos, yo observo acá dos ecuaciones, pero que comparten un número que es del 1 al 16. Lo primero que debería hacer es buscar dos números que no han sido colocados del 1 al 16 que sumen 16. Claro, 1 con 15, ahí está, no han sido colocados todavía. Profesor, el 2 con el 14, no, el 2 ya fue colocado. El 3 con el 13, el 13 ya fue colocado. El 4 con el 12, el 4 ya es el J. El 5 con el 11 ya fue colocado. ¿No? El 6 con el 10 y el 6 ya están colocados. ¿Correcto? El 7 con el 9, el 7 ya fue colocado. 8 y 8, no, pues tiene que ser 1 al 16 distinto. Y no hay más. Es el único. El único, 1 y 15. Chicos, así que uno de ellos es el G. Si el G fuera 15, el A tendría que ser 2. Pero el 2 ya está colocado. Entonces el G no puede ser 15. El G tiene que ser 1. Y el otro, el A, valdría, el H valdría 15 y el A valdría 16. ¿Correcto? Bien, y ya tengo estos números. Ahora vamos con lo que nos pide. A más K más J. Chicos, ya, pues, ¿por qué más M? Menos por menos, más. Le pongo más M. Y lo otro lo dejo igual. ¿Por qué? Porque el A más K más J más M es toda esta columna. Y toda esa columna es la constante mágica, 34. El H y el G ya lo conocemos, H y G suman 16. El F y el E faltaría, pero F y E y el A y J suman igual, ¿no? Por la propiedad de las líneas externas, una a los extremos, la otra del medio. O sea, F más E es A más J, pero A vale 16 y el J vale 4. 16 más 4, que es 20. Y el H más G, 16. O pero, menos 2. Muy bien, Juan. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Ahí tienen resuelto hasta la 20. Lo voy a colgar ahorita en su práctica, en sus archivos. Están resueltos hasta la 20. Bien. Pero ya pueden entrar a su examen, entonces. Ahí nos vamos a quedar mientras voy colgando en sus archivos esta clase. Ahí nos queda, muchachos. Ah, ¿por qué G salió 1? ¿Te perdiste ahí? Porque, ojo, dos números que sumen 16 que no han sido colocados son el 1 y el 15 nada más. Nada más el 1 y el 15. ¿Correcto? Entonces, como el G se repite acá, si fuera 15, el A tendría que ser 2, pero el 2 ya ha sido colocado. Es por eso que el G no puede ser 15, tiene que ser 1. Y el H 15 y el A 16. ¿Está bien? ¿Entendiste eso, Juan? Bien. Ok. Vamos a poner entonces la grabación. Ah, el J 4 porque la constante mágica era 34 y la diagonal también suma 34. ¿Se acuerdan que vimos que la constante mágica era toda la columna? Y como la columna está completa, eso es 34. La diagonal también debe sumar 34. Y si tú sumas 7 más 13 más 10, 30. Para 34 es 4. Ah, en el AP y en el AB. Sí, vamos a hacer en el AP y en el AB algunos problemas. Eso lo voy a colocar en complementario. O si quieren más problemas, voy a poner entonces más de estos, ¿no? Sí, sí. ¿Saben? Bien. Empezamos por acá nada más. Inténtenlo, si quieren revísenlo, empezamos por aquí. La constante mágica 34, la diagonal también debe ser 34. ¿Ok? Bien. Y chicos, ahí nos quedamos entonces, voy a tener la grabación para que puedan ya dar su examen.